Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al canal. Mi nombre es Emanuel Ordaz. Les quiero desear un muy feliz año nuevo. Espero que todo vaya muy bien para todos y sobre todo que haya mucho aprendizaje. El día de hoy les voy a hablar lo que hace un colorista de cómic, así que comenzamos. Bueno, un colorista de cómics es la persona responsable, como lo dice su nombre, a través de lo que es el uso del color, de sombras, de contrastes, de poner el color en las páginas o en los pin-ups o en las portadas de que van a imprimirse en los cómics. Esto generalmente empieza cuando uno recibe una página o una ilustración en blanco y negro de un artista, ya sea el entintador o muchas veces el dibujante. Él escanea lo que es el dibujo o ya a últimas fechas lo hacen más digital y uno trabaja ese archivo. La mayoría de los programas que se usan son Photoshop, Clip Studio Paint, más recientemente Procreate, hay algunos otros como Painter, diferentes programas. Depende mucho del colorista y también hay muchísimos estilos. Hay estilo, lo que se le llaman los cuts, lo que se le llama el estilo realista, el estilo que es un poco más minimalista. Entonces, eso depende mucho de lo que se quiera lograr con el cómic y también muchas veces del sello del colorista. Hay muchos coloristas que tienen un sello personal, el cual plasman casi siempre en lo que son las páginas, y hay unos que se amoldan un poco más a lo que quieren lograr con el cómic o transmitir con el cómic, lo que les piden los editores. Bueno, durante la mayor parte del siglo pasado, realmente lo que se hacía con el color era más manual. Lo que se hacía era a través de pinceles o marcadores o colores, se hacían unas guías de color, las cuales estas se le daban a la imprenta o al impresor, y este ya ponía el color, que era realmente una plasta, es lo que ahora se le conocería como los flats un poco, y realmente eran así, muchas veces inclusive para distinguir los tonos de piel y todo eso, eran diferentes puntitos que hacían la diferencia y se hacía el color carne y cosas así. Pero a partir del año finales de los 90, sobre todo los 2000 para en adelante, lo que ha pasado es que es un proceso completamente digital. Todo se hace en la computadora. El programa principal que se usa es Photoshop, es el que usan la mayoría de los coloristas, pero de nuevo esto varía y a últimas fechas ha cambiado muchísimo también. Ya ahorita ya hay gente que usa el iPad con programas como Procreate. Pero lo que no ha cambiado es el uso de lo que son las sombras, el dar ese acento con los contrastes, el uso de colores cálidos, fríos y todo este conocimiento que uno va adquiriendo a través de los años. Uno empieza generalmente con algo muy sencillo, tratando de nada más separar los colores, y es a través de la experiencia y el uso de las sombras, de los colores, de los contrastes, que uno va aprendiendo y aplicando todo esto y también tratando de ¿cómo se dice? Hacer que se vea mejor el trabajo de la persona que hace los lápices, del artista. Uno generalmente lo que hace, ya cuando tiene la página escaneada, es que la procesa en Photoshop y empiezas a colorear. Ese es un proceso que voy a poner después, de cómo preparar una página, cómo hacer los flats, que es la plasta, que es el color así sin nada de volumen, y después ya darle una intención o darle volumen, darle luces, darle sombras, etc. Lo que es los coloristas más destacados, tenemos a lo que es los que muchos dicen que fueron los que fueron el boom o de este era digital, por así decirlo. Fueron estudios como Liquid, que son muy, muy conocidos por su trabajo en muchos cómics. También uno de mis favoritos personalmente es Badass. Se me hacía que hacían los colores cuts muy, muy padres, la intención y el uso del color. Y hay muchos otros coloristas muy destacados como Laura Martin, como Richard Isanove, Dave McKay, Alex Sinclair, Dave Stewart, entre otros. Y también hay una gran, gran, gran generación y muchos coloristas mexicanos muy destacados,
como fueron los zonas, bien, Edgar Delgado, Marte Gracia, Antonio Favela, Jesús Aburto, Francisco Plasencia, David Curiel, Iván Plasencia, entre muchos otros. Y bueno, este video más que nada era para mostrarles un poco de lo que hace un colorista, y espero enseñarles futuros procesos. Espero que le den like y se suscriban al canal, y muchas gracias por haber visto el video. Hasta la próxima.